Que se nos unen y que con disposición de corazón se conectan, que sacan el tiempo y disponen su, su, su corazón para, para Dios. Es la esa es la bendición que, que ciertamente va a recibir aquel que, que se dispone. Porque el que se dispone es bendecido, el que se dispone va a alcanzar el favor de Dios. Que dispone su corazón, la gracia de, del Señor siempre estará, siempre estará en el pueblo dispuesto. Fíjese que Dios viene a los corazones dispuestos, a los corazones que le anhelan y le buscan. No todo el mundo lo busca, no, no, no busca el Señor, no todo el mundo lo hace. Démonos cuenta que no todos, no todos tienen esa disposición para Dios. No todos anhelan estar en su presencia, oír la palabra, estar en comunión. No todos, no todos. Por eso el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y, y Él está tomando de, de las naciones sus adoradores, él, él los está levantando, el Señor, un remanente de adoradores, que Dios está despertando, que Dios está tocándoles en este tiempo con su palabra, porque en este tiempo Dios, Dios está tocando con su palabra muchas vidas que están en procesos, que están en quebrantamiento, que están en pruebas diversas y que Dios permite y que muchas veces hemos sometido estas pruebas para para lo que Dios tiene, para lograr lo que Dios quiere lograr con nosotros, para llevarnos cada día más y más al conocimiento de Jesucristo, a una entrega. Una verdadera devoción, porque para, para, para Dios tenemos que tener devoción, tenemos que tener pasión por, lo, por, por Cristo, amor por Él. Por eso Dios nos ha enseñado que a Él se le busca, no se le busca por el milagro ni se le busca pa, para que nos resuelva problemas. Lo, lo buscamos porque lo amamos y lo demás se encarga a Él. Él se encarga de de hacer lo que él tiene que hacer. Él se encarga de tocar los corazones, él se encarga de impartir su poder y hacer los milagros en, en, en vidas, en corazones. Y mientras que un pueblo lo, lo ama, mientras que hay un remanente que lo busca de corazón y que, y que manifiesta solicitud por él, que los, lo está solicitando todo el día, todos los días todo el tiempo, en la noche, en la mañana, y en su pensamiento, en su corazón, está Dios, está su palabra, están sus mandamientos, ahí está en el corazón, en la meditación, meditando, meditando de noche en lo que Él nos está hablando, y, y bajándonos cada día, humillándonos ante Él, sabiendo que Él todo lo que hace, lo hace perfecto, y está haciendo una obra perfecta en medio de su pueblo, una obra perfecta que es que Él, que él hace, que, que Él está operando en su perfección para lograr su propósito, para lograrlo en cada vida, en familias, en hogares, porque Él está logrando su propósito y Él está haciendo. Por eso no hay que desconfiar en el Dios que obra, no hay que desconfiar en ese Dios que, que está trabajando. Él está trabajando en los corazones. Creerle al Dios del cielo, creerle. No, no renunciar a la fe, no renunciar al propósito, ni renunciar tampoco en cuanto a lo que es seguir a Cristo, tomando la cruz, porque hay que tomarla. Hay que tomarla cada día. Que cuesta así, que, que muchas veces pesa la cruz, claro que pesa, que que hay que pagar un precio, claro que hay que pagar un precio. Pero sabemos que la recompensa es grande. Cuando llegamos al final, cuando acabamos bien la carrera, la recompensa es grande, como la tuvo el mismo apóstol Pablo, porque su recompensa fue fue gloriosa, porque terminó bien la carrera. No negó a Cristo a pesar de sus pruebas. No negó a Cristo a pesar de todas sus tribulaciones. No negó, no negó a Cristo a pesar de toda persecución y todo ataque, todo lo que levantó contra él, contra el ministerio que Dios le encargó, su apostolado. Nunca negó a Cristo, sino por el contrario, siempre lo glorificó. Siempre. Aun estando en la adversidad, en las cárceles, o como náufrago, o cuando fue apedreado, recordemos bien que siempre salió alabanza, salió alabanza, salió adoración en los momentos del conflicto. Y le dio al Señor la preeminencia, le dio a Cristo la preeminencia. Y, y ahí es donde el Espíritu Santo nos va mostrando y nos va revelando y nos va enseñando cómo son las cosas con Dios. Porque Dios nos, 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 está, nos está moldeando como alfarero. Está trabajando nosotros como alfarero, lo está haciendo. Por eso, en otro tiempo, lo que vivíamos era religión, apariencia. Y Dios, su misericordia, nos ha venido a poner colirio en nuestros ojos para ver y entender. Y, y nos hace entender el Señor de, de cómo son las cosas en su reino, de cómo son las cosas en lo que sale de su corazón lo que es su plan entonces Dios nos va mostrando nos va revelando y se, se va dando a conocer más y más por eso en esa comunión Él se va dando a conocer y le vamos conociendo más y más porque Dios es el Dios que se, se revela a sus hijos se muestra a sus hijos bendito sea el nombre de nuestro Dios Dios nos tiene en este tiempo no tiene el Señor en su, en su, en su diestra, en su camino. Y vemos como el Señor cada tiempo, cada instante nos está abriendo su preciosa palabra. Siempre cuando Dios nos abre la palabra, nos la, nos la abre el Espíritu Santo. Porque no estamos leyendo cualquier libro, amados, ni estamos escudriñando cualquier libro. Estamos cubriendo la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, la palabra iluminada, el rema, el rema que Dios en su misericordia nos, nos, nos imparte, la iluminación, la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo la ilumina. Y el Espíritu Santo mismo nos, nos lleva a interpretarla, a entenderla. El mismo Espíritu Santo pone su, su palabra, su preciosa palabra, en cada corazón. En cada corazón. Conociendo el Espíritu Santo cuál es la necesidad, Él sabe tu necesidad, mi necesidad. Él conoce tus quebrantos, Él conoce tus luchas. Él conoce muchas veces. Cuando estás en momentos de tristeza, momentos de dolor, Él conoce. Y por eso el Espíritu Santo nos abre la escritura, nos abre la palabra. Y este ministerio es muy bendecido por eso. Este ministerio que Dios quiso levantar aquí en Colombia, palabra de vida, es muy bendecido. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia siempre, de una manera y de otra, nos está hablando, tomando las bocas de sus siervos, de sus siervas, y, y siempre Dios tiene algo que decirnos, algo que hablarnos, algo que, a, que aconsejarnos, una palabra de muchas veces de consuelo, de ánimo, otras veces nos, nos exhorta y, y también nos da palabra de edificación, porque Él está edificando en medio de nosotros, está edificando, Él está levantando. En medio de este remanente llamado palabra de vida. Lo está haciendo. Dios te añadió de toda nación donde estás, allá. No es casualidad. No es casualidad. Porque en el reino de Dios no hay casualidad. En el reino de Dios hay propósitos. Entonces, Dios nos unió con propósito. Nos ha unido con un propósito. A pesar de que tú estés en, en la nación donde moras, donde estás, que si hablamos de distancias. Geográficas, pues son, son bastante, ba bastante lejos, ¿verdad? Muy naciones muy apartadas, pero mire cómo Dios se glorifica y mire cómo Dios usa estos medios para nuestra edificación, para nuestra bendición. Porque así como el enemigo está trabajando para destruir generación y destruir tantas personas a través de las redes sociales, con tanta inmundicia que hay, con tanta basura que, que hay y que se propaga y que eso va de nación en nación. Mire cómo Dios, en su misericordia, usa esto para nuestra edificación, para nuestra sanidad, para nuestra restauración. Y el hombre entendido, la mujer entendida, sabe. Sabe escoger la mejor, la mejor parte y sabe aprovechar bien los recursos, lo que Dios nos da para, para la bendición, para ser bendecidos y para ser de bendición para otros. Porque Dios, Dios nos va llevando a compartir lo que recibimos. Por eso somos instrumentos, somos esos instrumentos, somos ese, ese enlace que Dios... Está tomando ese canal que Dios toma en cada uno de nosotros para también nosotros bendecir a otros. En, lo, en cómo el Espíritu de Dios va dirigiendo. Porque el Espíritu de Dios nos va dirigiendo. Así como en este tiempo me ha dirigido el Espíritu Santo a uriñar, en segunda crónica capítulo 29. Recordemos que el viernes pasado, el Señor, me abrió esta escritura, el Espíritu Santo, les decía que muchas veces Dios me ha llevado a ministrar en base a este contexto, este capítulo, a esta palabra muchas veces, pero sabemos que Dios, el Dios de la gloria, él siempre tiene algo nuevo para decirnos, para hablarnos, para revelarnos. Y vemos cómo Dios toma instrumentos, porque en este caso tomó al rey Ezequías. Y y vemos que Ezequiel venía de, venía de una casa, como era la casa de su padre biológico. En el caso del padre biológico era Acas. Acaz era el padre o fue el padre de Ezequías en lo biológico, pero en la parte espiritual fue David. Fue David porque venía de, esa, de ese linaje de la tribu de Judá y vemos cómo el Señor toma a Zequías a pesar de que a pesar de que su papá biológico el rey Acas fue un rey que no hizo lo recto no hizo lo bueno delante de los ojos del Señor recordemos que siempre Dios está mirando está supervisando cuáles son nuestras acciones, Dios está sopesando siempre cuáles son las conductas, Dios está mirando cuáles son las obras que hacen los hombres. Y siempre Dios está examinando, Él está examinando siempre. Y es Dios quien hace saber y quien muestra. Dios me revelaba con esto que, porque al leer las crónicas de los reyes, los libros de los reyes nos damos cuenta cómo, a través de lo que leemos, vemos cómo muchos reyes, la mayoría de los reyes, no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Gran cantidad de, de hombres, reyes, jueces, que Dios en ese tiempo levantó, pero fueron hombres que no fueron fieles a Dios. Fueron hombres que no, no dieron un buen testimonio, que no fueron. Sometidos a Dios, que no fueron obedientes, que no fueron entregados a Dios, que no se entregaron, que no se no se dieron al Dios de la gloria como Dios les demandaba, porque existía una demanda y había algo que Dios había terminado que se hiciera, pero estos hombres no lo hicieron. Estos estos hombres hicieron fue lo contrario, hicieron lo malo provocaron a celo al Señor, a ira, que Dios se airó, muchas veces se airó, ¿por qué? Por, por la maldad de estos reyes, por la soberbia de estos hombres, porque fueron soberbios, fueron arrogantes, fueron hombres impíos, que obraron impíamente, que incensaron a los demonios, que levantaron ídolos, hicieron que el pueblo pecara. Porque llevaron el pueblo a esos ídolos para que adoraran esos ídolos, esas imágenes. Pasaron a los hijos por fuego, los quemaban, los sacrificaban a los demonios. Todas estas cosas hacían estos reyes. Todo esto porque hicieron conforme a las demás naciones cuando Dios les había dicho que no se mezclaran cuando Dios les había hablado acerca de eso, de que no se fueran a contaminar y que no fueran a seguir lo que las demás naciones estaban haciendo, pero no obedecieron el mandamiento. Y vemos como este rey acá, y vemos como este rey eh, duró reinando un tiempo, 16 años reinó, pero durante todo ese reinado no dejó nada bueno, la verdad. Porque al descubrir en el capítulo 28 de Segunda Crónica vemos que que no, no dejó algo bueno o un buen testimonio. Por el contrario, todo, todo lo que hizo lo hizo mal. Y, pero Dios que es un Dios de, de pacto, un Dios de misericordia, un Dios que está siempre ahí tra haciendo, trabajando, obrando, Dios en su misericordia quiso levantar. Al rey Ezequías, una nueva generación, una nueva generación que Dios vino a levantar, una nueva generación que Dios vino a tomar para él. Y me maravilla porque, porque Ezequías siendo hijo de acaso, Dios, su misericordia, toma Ezequías y y en su propósito el plan que él ya tenía de antemano lo empieza a usar para restaurar, para hacer lo bueno, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Mire, para restaurar: el papá hizo lo malo, destruyendo, dañando, acabando y, y trayendo desgracia y trayendo miseria al pueblo. Pero, ¿qué hace Dios? Tomas a, a, al hijo, a Ezequiel, para restaurar lo que el papá dañó. Para levantar lo que el papá de, derribó y para limpiar lo que el papá contaminó. Porque metió contaminación. Metió contaminación. El rey Acad metió contaminación a la casa, al templo. Al templo. Y, y vemos cómo el Espíritu de Dios nos va llevando cada día a ver, a ver las cosas a la manera de Dios. Y nos va revelando el Espíritu Santo la condición de lo que hoy es de lo que hay hoy en día es la iglesia en muchos lugares, tristemente. Tristemente, como hombres que Dios puso, hombres que Dios honró, hombres que, que, que el Señor ungió, que colocó. Hoy vemos que muchos de esos hombres se han desviado y que no están haciendo las cosas a la manera de Dios que no están sujetos al reino de Dios, no están sujetos al Espíritu Santo, no están sujetos a la guía del Espíritu Santo, porque han dejado al Espíritu Santo, se han ido tras otras cosas, y han llevado al pueblo, no a Dios, sino por el contrario, han llevado al pueblo a las cosas de este mundo, han llevado al pueblo a la avaricia, han llevado al pueblo a la religiosidad, a la tibieza. A la apariencia, y hoy vemos la iglesia, hermano. Tristemente, la iglesia, muchos lugares, está viviendo apariencia y no está viviendo a Dios, no está viviendo la palabra, no la está viviendo. ¿Por qué? Porque líderes que Dios puso han traicionado al que los puso. ¿Y quién los puso? Dios. Dios los llamó, Dios los honró. Pero no estuvieron sometidos a Dios. Pero Dios en este tiempo, el Dios que nos vaya, está tomando nuevas generaciones, las está tomando. Está tomando vidas que el Señor está levantando en diferentes naciones, instrumentos, obreros que Él está tomando, obreros que el Señor está por decirlo así, lo está reclutando para que sean esos adoradores, para que sean esos instrumentos de testimonio, esos siervos que van a hacer lo, lo, que, lo que Dios les manda a hacer, lo recto, lo íntegro. Y Dios los está tomando. Por eso Ezequías es tipo de esos nuevos obreros que Dios levanta en este tiempo. Hubieron reyes como Ezequías, reyes como el rey Josafat, que fueron, que fueron hombres de Dios, hombres preciosos de Dios, que fueron siervos hermosos del Señor, como el rey Josías, que aún a su edad temprana, desde muy niño, entregó su vida a Dios. Entregó su corazón a Dios y amó a Dios y anduvo en el temor de Dios, que tuvieron sus errores, sus fallas y las tuvieron como seres humanos, pero hay un testimonio ahí escrito, hay un testimonio que no, no lo habla el hombre, lo habla el Espíritu Santo, y que tenemos y que nosotros debemos tomar ese ejemplo de lo que es hacerlo recto delante de los ojos del Señor. Por eso decíamos, mis amados, para volver a citar estos versículos de, del verso 1, vamos a leer, como el Espíritu de Dios nos vaya guiando para ir tomando la palabra y la aplicando. Y ese es del verso 1: que comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años y reinó 29 años de Jerusalén. El nombre de su, de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oíme, levitas, santificaos ahora y santifica la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saca del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se, se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apartaron y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá, Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a Creación y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí que nuestros padres, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por ello. Ahora pues yo he terminado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, nos engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que se hay, estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Bueno, mire cómo, cómo empieza esta obra tan hermosa, esta obra de restauración. Decíamos el viernes pasado que una de las cosas prima, primordiales, primarias, que hizo Ezequiel fue reparar las puertas. O sea, restaurar las puertas. Las, la puerta tipifica el corazón, amados. Decíamos que la puerta representa el corazón en el sentido espiritual. Aquí Ezequiel estaba restaurando un templo, un templo físico. Un templo físico. Pero en este nuevo pacto, Dios está restaurando el templo espiritual el Templo espiritual. En este templo espiritual hay, hay un altar. Hay un altar. Y, y Dios nos ha dado un corazón. A todos nosotros, Dios nos da un corazón. Un nuevo corazón. Entonces, vemos, mis amados, que Dios nos da, nos capacita, nos imparte en el nuevo nacimiento. Y Dios nos lleva. Al entendimiento. Por eso el, 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 el hombre entendido y la mujer entendida, ¿qué hace? Abrir el corazón. Abre su corazón al Señor, lo dispone, le deja entrar, porque el que está llamando es Él. Él es el que está llamando. recordemos bien lo que dice Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a Él. Entonces Él entra con el propósito de que, amados. De sanar, de limpiar, de arreglar las cosas internas, de reparar todas las cosas internas, todo lo que tiene que ser reparado en lo interno nuestro, porque Dios hace una obra de adentro hacia afuera. Él no, no hace las cosas de, de, de afuera para adentro, no. Él trabaja de adentro hacia afuera. Por eso siempre Dios está buscando que el corazón se abra. Que el corazón reconozca, que cada uno reconozca su necesidad delante de Dios, su necesidad. La necesidad de ser sanado, la necesidad de ser limpiado, la necesidad de ser restaurado. Entonces, el que está herido dice: Sí, padre, yo necesito ser restaurado y te abro el corazón para que me restaures, para que me limpies de mis amarguras, de mis odios, de mis resentimientos, de durezas aún de, de las cosas mal enseñadas, de las herencias, de tantas cosas que tenemos que ser limpiados, hermano, de levaduras, de todo aquello que, que no va de acuerdo a la naturaleza de Dios, que no va de acuerdo al testimonio que hemos recibido de Cristo. Entonces, eso es lo primordial, eso, eso es lo que tiene que entender la iglesia en este tiempo, el pueblo de Dios, lo primordial de... De darle el corazón a Dios. Si no se le da el corazón de Dios, no, no sucede nada. No va a pasar nada si no le damos el corazón a Dios. Si no nos humillamos, nada va a pasar, nada va a suceder. Si no nos entregamos. Porque, hermano, Dios, Dios demanda. Dios demanda. Y hay muchos que no quieren la demanda. Hay muchos que quieren es solamente la bendición, pero no la demanda. No, no están dispuestos a, a dejar la carnalidad. No están dispuestos, hermano, a, a renunciar a, a la pereza, al descuido, al ocio espiritual, a la tibieza. ¿Cuántos no están dispuestos a eso? Y Dios demanda, hermano, Dios demanda morir a lo terrenal. A todo eso Dios nos está demandando. A perdonar, Dios nos demanda. Por eso la persona que, que no perdona y guarda resentimiento en su corazón, siempre los cielos van a estar de bronce. Siempre los cielos van a estar de bronce y, y no le va a venir bendición. ¿Por qué no le viene bendición? Porque su corazón está regentido. Su corazón está lleno de, muchas veces, de, de venganza. Y eso es lo que, lo que muchas veces manifiesta su corazón. Y cosas que están ahí, cosas irritantes, cosas que, que Dios no las quiere. Que Dios no las quiere. Por eso hay tantas cosas, hermano, que que hacen que el cielo se cierre, guardar adulterios, guardar cosas que no son, esconder, cubrir, cosas que ofenden el nombre de Dios, que ofenden su santidad. Por eso Dios quiere que su pueblo sea santo. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Y, y, y la demanda es vivir santamente, en toda nuestra manera de vivir, diariamente. Diariamente, por eso, mis amados, Dios usa su palabra. Por eso, el que no se acerca a la palabra va a estar, va a estar, hermano, en la inmundicia. El que no tiene comunión con Cristo y el Evangelio va a estar en la inmundicia. Pero el que tiene comunión, déjeme decirle que va a ser santificado cada día, va a ser limpiado por medio de la palabra. Él, él está esparciendo agua limpia, y esa agua limpia se llama la palabra. La palabra que Dios está esparciendo sobre ti, que la está impartiendo. Y Dios te ha llevado a ser receptivo. Y Dios, Dios te ha llevado. Cada día está tratando con tu corazón y lo está ablandando para que seas más receptivo. Y para que en, en ti, en cada uno de nosotros, se manifieste más esa hambre por Dios. Esa hambre, esa sed por, por Dios, por su palabra, por su presencia. Por eso que, es, que ha venido Dios a despertar. Dios ha venido a despertar esa sed por, por, por buscarlo, por orar, por clamar. Por eso en ese desarrollo hay muchos que llaman el orar y, y aman estar en, en los tiempos de cuando estamos en oración, cuando estamos congregados, cuando se publican los ayunos mensuales y muchos esperan ese, ese tiempo de ayuno con, con amor, con expectación, con gozo, porque saben que que va a ser un tiempo muy lindo, un tiempo de mucha bendición, un tiempo en, en el cual vamos a estar siempre en la presencia del Señor, en su presencia, recibiendo su presencia, recibiendo lo que nos está dando, lo que lo, nos está impartiendo. Entonces, en todo, todo, todo concuerda cuando hay un corazón que se abre, hay un corazón que se abre. Y hay un corazón que le dice al Señor, sí, Padre, todavía hay áreas en mi, en mi vida que necesitan ser, ser sanadas. Cosas que se tienen que arreglar en mi vida. Y así entra el, el hombre de Dios, la mujer de Dios, delante del Señor. Diciéndole, Padre, hay cosas que necesito arreglarlas. Hay cosas que se necesitan componer. Componer. Es como cuando hermano... Se, se, le, se le desarregla algo a ti. Se le desarregló la licuadora, se le desarregló la plancha, se le, se le desarregló la estufa. ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita? Repararla. Se le desarregló el auto. ¿Qué necesita? Repararlo. Repararlo. Se, se necesita repararlo. Requiere de, de, de que se arregle, de, de eso, de un arreglo. Y por eso se busca al, al que lo sabe hacer, se corre al que lo sabe hacer, al especialista al que lo sabe hacer. Y eso sucede en la vida natural, cuanto en la vida espiritual, amados. Por eso tenemos que correr al que, al que sabe hacer las cosas, al que sabe arreglar corazones, al que sabe reparar lo interno, al que sabe cómo tratar con nosotros, con el mal que tenemos, la enfermedad que tenemos y el... Él es médico de médicos y él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Por eso no podemos nosotros encubrir nada ni, ni decir, no es que ya, ya todo está bien. O decir, no es que ya todo está arreglado, ya todo está solucionado, no es que ya no necesito nada más. No, estamos en un proceso. Un proceso donde Dios ha empezado a hacer las cosas desde adentro y ha empezado por nuestros corazones. Ha empezado Dios así, de esa manera, a trabajar en nuestros corazones. Fíjese bien, porque una cosa lleva a otra cosa. Así es en Dios, en el proceso. En el proceso, por eso cuando hermano, hacemos lo uno, entonces vamos para lo siguiente, para lo siguiente. ¿Y qué fue lo siguiente? que el rey Ezequías hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. O sea, hubo una convocación, una convocación. Porque quien estaba convocando aquí era Dios a través del rey Ezequías. ¿Y a quién estaba convocando? A los sacerdotes, a los levitas. Es que los levitas hacían parte de lo que era la tribu de Leví, por eso se llaman levitas. Y fueron los que Dios tomó, los que fueron tomados por Dios, cuando Dios le ordenó a Moisés que apartara a la tribu de Leví y la consagrara para que sirvieran las cosas santas de Dios, para que sirvieran el, sirvieran el tabernáculo y todos los oficios del tabernáculo y todo lo que era hacer la obra del tabernáculo. Entonces los levitas eran los servidores, los que Dios apartó para ese propósito. Para ese propósito. Por eso nosotros estando en el reino, estando en, en Cristo, Dios nos ha llamado a ser servidores. A ser servidores. Cristo dio el testimonio y dio el ejemplo de servir. Recordemos aquel tiempo donde el Señor le lavó los pies a los discípulos y, y les dijo, así como yo lo he hecho hacer vos, vosotros también, porque ejemplos os he dado. El Hijo del Hombre. No vino a ser servido sino a servir. Los servidores. Somos servidores de Él. Servidores. Dios nos llamó a eso, a servirle, a servirle. Y Dios quiere que nuestro servicio sea con corazón limpio, con manos limpias, con, con motivaciones correctas. Dios quiere que sea así el servicio. Cuando Dios nos llama a servir, tiene que ser así. No buscando nuestra gloria. No buscando fama, no buscando, hermano, que exaltación en los hombres. No buscando los aplausos de los hombres, no. Sino buscando añadirle más gloria al nombre de Dios. Porque el ministerio es para añadirle más gloria a su nombre. La honra del ministerio. La honra. Porque nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado por Dios el que llamado por él. así como Dios llamó a Aarón, lo llamó, lo puso Dios, lo honró para que fuera sacerdote. Así como llamó a los levitas, los honró Dios para para un servicio, para para servir específicamente en la obra de él, en la obra de él. Pero cuando tenemos testimonio del Espíritu Santo, sabemos que el que nos llamó Dios, nos puso Dios, tenemos que darle cuenta a Dios por eso. Cada uno, cada uno cada uno, no solamente va, va a dar cuenta los pastores, los profetas, los que tiene, tienen funciones de, de más responsabilidad. No solamente van a dar cuenta de ellos, sino todos, las ovejas también. Todos vamos a comparecer ante él y vamos a dar cuenta. Por eso Dios nos demanda a todos, nos demanda. Claro que al que más se le da más se le demanda. Ese es, es un principio, es así. Pero, pero a todos nos, Dios nos va a demandar. A todos. Y por eso Dios, que nos permite oír su palabra, que nos permite el Señor cada día recibir su palabra, pues con la misma palabra el Señor nos juzgará con lo que nos ha dicho. Por eso si nosotros no nos bajamos, si nosotros no dejamos del orgullo, si nosotros... Mantenemos altivez, mantenemos soberbia, mantenemos eh, eh, cosas en el corazón, iniquidades, y, y no soltamos, pues, eh, mis amados, Dios es el que nos, nos va a juzgar. Dios. Y por eso Dios es un Dios que nos da la oportunidad. Y nos está dando la oportunidad. ¿De qué? De santificarnos y limpiarnos. De soltar las cosas que debemos soltar. De entregar todavía lo que hay que entregar personas que todavía no han entregado la contienda. Hay personas que todavía no han entregado eso, la ira, la contienda, el desamor, la dureza. Y todavía siguen con eso. Y cuántos años ya llevan caminando. ¿Cuántos años ya llevan recibiendo palabra? Personas que se habitúan simplemente a escuchar palabra, pero pero oyen por un oído y se les sale por otro y y, y no trasciende, no trasciende. ¿Por qué? Porque, porque su corazón se endureció. Porque en su, cora, su, en su corazón se perdió la fe. Ya no hay fe. Por eso la palabra hay que, hay que recibirla con fe. Oírla con fe. Creer que el que me está hablando es Dios, no el hombre. No el hombre. El problema es cuando confundimos al hombre con Dios. Pensamos que es el hombre. ¿Cuántos piensan que muchas veces no es que es el hombre que me está hablando, es el hombre que me está diciendo las cosas? No, no es el hombre, es Dios, es Dios, Dios usando vasos imperfectos, Dios usando vasijas imperfectas, porque hermano, Dios, Dios, Dios se complació en, en, en hacer así, de lo vil del mundo, escogió Dios para mostrar a través de los vasos de barro su excelencia, su gloria, su amor, su bondad para con nosotros. Usándonos. Y por eso aquí había un llamado a los sacerdotes, un llamado a los servidores. Como Dios está llamando en este tiempo a cada hombre, a cada hombre siervo, sierva, y Dios lo está llamando a algo específico. Por eso lo, lo podemos leer ahí otra vez: dice, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oíme, levitas, santificaos ahora y santifica la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres y sacar del santuario la inmundicia. Vea la instrucción que había ahí. Vea lo que tocaba sacar de ahí. Lo que tocaba sacar de ahí. Lo que tocaba arrancar de ahí. Lo que tocaba estirpar. Las cosas que tocaba, mis amados, remover. Porque hay cosas que hay que removerlas. Sacarlas. Sacarlas. Cuando Dios le está diciendo, no está hablando, mire, saca esto, entrégame esto, ¿qué hay que hacer? Entregarlo. Renuncia a esto. Renuncia a eso, renuncia a las malas prácticas, renuncia. Renuncia a lo que no es bueno. Bota esto. Bota eso que no es bueno. Desecha eso que no es bueno. Si Dios nos manda a desechar, hay que desechar. Hay que desechar, hay que sacar, hay que, hay que quitar todo lo que pueda hacer, hermano. Vergüenza, tro, tropiezo. Todo lo que pueda ser para deshonra, para descrédito o para caer el lazo del diablo. No, no hay que llegar hasta, hasta ese punto donde vengan los demonios y, nos, y nos, nos aten por no entregarle a Dios, por no obedecerle a Dios. ¿Cuánta gente cautiva por no obedecerle a Dios? Y hablo de cristianos que están cautivos. ¿Y por qué están cautivos? Porque no le han obedecido a Dios. Dios les dijo, entregueme, Dios les, les, di, les, les habló, les, les, les dio consejo. De, de, de mil maneras, porque Dios habla de mil maneras y el hombre no entiende. El hombre muchas veces pone cabezón duro, duro de corazón, resistente a la voz de Dios. Y por eso se caen tantas cosas, desvaríos, porque Dios entrega. Dios entrega. Cautiverio. ¿Cómo iban los, los asirios y cautivaron en el reinado de Acaso? Cautivaron. Y se llevaron un montón de gente cautiva: hombres, mujeres, niños. Así como el enemigo está en este tiempo haciendo, haciendo de las suyas, destruyendo, acabando. Acabando con familia, acabando con hogares, acabando con, con una juventud, con los niños. Destruyendo. Porque eso hace el diablo, destruir. Eso hace el diablo. El oficio del diablo es eso. Matar, robar y destruir, dañar. Y todo porque muchas veces el pueblo no se somete a Dios. Y cuando no hay un sometimiento a Dios, el enemigo aprovecha eso. Aprovecha eso para meterse y para destruir, hermano. A muchos les ha destruido la fe, a muchos les ha destruido la confianza, tantos daños, hermano. Cuánta cosa ha entrado, confusiones, tanto cristiano que hoy está metido en sectas, en sectas, en cosas, hermano, que, que, que donde no está Dios, donde no está el Espíritu Santo, sino lo que hay es demonios, espíritus de manipulación, espíritus que han esclavizado que han esclavizado a, tan, a tanta gente, y está esclava la gente, están atados, están cautivos. Por eso Dios en su misericordia, el Señor está tomando, aún como tomó en los tiempos de, de la cautividad, tomó un remanente, Dios lo está tomando en este tiempo, para restaurar a través de ese remanente. Y por eso Dios convoca a remanentes. Hay remanentes donde hay sacerdotes, donde hay servidores. En el nuevo pacto somos sacerdotes. Todos Dios nos llama a ser sacerdotes. Y nos ha llamado Dios a eso. Así que, mis amados, estamos delante de Dios. Vemos que aquí sigue en una confesión que hace el rey Ezequías. Un reconocimiento, porque vuelvo y digo, Dios, el Espíritu de Dios, cuando hay luz, cuando hay luz, mis amados, entonces podemos ver las cosas y podemos reconocer las cosas, pero cuando hay tiniebla, hermano, eh, difícilmente el hombre que está en tinieblas puede entenderlo, pero los que están en luz lo entienden, lo entienden. Por eso Dios ha puesto colirio en tus ojos, y usted, y usted se da cuenta que, que ya tú estás mirando de una forma distinta, las Estás mirando a Dios, estás mirando las cosas de Dios de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a aclarar tu visión. A aclarar tu visión. Por eso tu visión ya es otra. Ya no es la visión conforme a los hombres, conforme a las organizaciones, sino es conforme a lo celestial, a lo divino. A lo divino. Por eso Dios te dio ojos para ver. En el reino Dios te dio ojos para ver. Corazón para entender y oídos para oír. Eso Dios ha hecho, lo está haciendo, lo sigue impartiendo en muchas vidas, porque es una obra que Dios la tiene en desarrollo. Dios me revelaba en años pasados que la obra de la restauración es una obra extensa, una obra extensa donde, donde Dios requiere de, de obreros. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y se dice: rogad al Señor de la mies para que él le envíe, levante obreros. Pero obreros aprobados, obreros verdaderos, obreros fieles, obreros del espíritu, obreros que, que tienen temor de Dios. Esos obreros que respetan a Dios, que aman a Dios, que se consagran a Dios. Esos padres espirituales, esos, esos hombres. Esos sacerdotes de piedad, padres de piedad, madres piadosas, que Dios en este tiempo está levantando. Que lo está haciendo Dios. Lo está haciendo Dios. Y vemos que en esta confesión que hace Ezequiel dice: Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Qué hicieron estos padres? ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Le, le devolvieron las espaldas al Señor. Le dieron la espalda. Taparon sus oídos a la verdad. Empezaron a hacer lo que les venía en gana hacer. Lo que les venía en gana hacer. Tomar lo de Dios como lo, 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 le, les parecía a ellos. Ministraban lo de Dios como les parecía a ellos. Así como la casa de Eli y los hijos de Eli que eran sacerdotes, pero eran hombres impíos y hacían lo malo, y pisoteaban las ofrendas, y menospreciaban las ofrendas, y, y, y fornicaban y hacían cosas terribles, pecados sexuales, porque dormían con, con las hijas de Israel y todo lo que lo que la palabra muestra ahí, cómo fue la conducta de la casa de Li y por eso Dios tuvo que sustituirlos. Y por eso Dios tuvo que removerlos del sacerdocio. Y por eso Dios tuvo que levantar un nuevo sacerdocio. Y lo levantó. Lo levantó. Levantó un sacerdocio nuevo en Samuel. Porque Samuel fue sacerdote, fue profeta, fue juez. Y fue fiel. Y fue fiel a Dios. Y él, en este tiempo está tomando un pueblo fiel. Gente fiel. Gente fiel. Por eso yo, en mi oración le digo, Señor. Añade gente fiel. Únenos con gente que sea fiel a ti, que sea fiel. ¿Para qué llenarnos de mano de gente que, que no tenga fidelidad, que no ame a Dios, que no respeta a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué números? Como en muchos lugares lo que le interesa son los números, las cantidades, las masas. Pero, pero no les interesa, hermano, que el pueblo se santifique, que, que el pueblo se, se restaure, que el pueblo. Verdaderamente coja el camino de Dios y viva para Cristo. Eso no les interesa. Es engrandecerse, engrandecer su denominación, engrandecer su, su organización. Tener un nombre más, más elevado, de, de más influencia, donde se le reconozcan más y donde se les alaben más. Es el interés de muchos, muchos ministerios que tristemente han caído en eso, en un desvarío. En un desvarío. Así como cayeron esos reyes, un desvarido. Así como hizo el, el papá del de, rey Ezequías. Cosas locas. Cosas que, déjeme decirle, hermano, que delante de los ojos de Dios eran, eran abominación. ¿Cuánta abominación está mirando Dios en este tiempo? Así como en el antiguo pacto vemos toda la abominación que hicieron. Pero hoy vemos mucha abominación dentro de la iglesia, hermano. Cosas terribles están, están pasando en este tiempo. Iglesias donde ya se aprueba la homosexualidad, iglesias donde ya ordenan pastores homosexuales y mujeres lesbianas las ordenan para el ministerio. Y así están ministrando, y así ponen las manos, y así profetizan. Hermano, cosas que están al revés, apostasía, apostasía. Hay una apostasía terrible, mis amados, en este tiempo. Entonces vemos cómo Ezequías reconoce eso, que, que los padres se rebelaron, fueron rebeldes. Fueron rebeldes para con Dios. ¿Mm? Dejaron a Dios, se apartaron de Dios, apartaron sus rostros. Los apartaron, ya no querían tener con Dios relación. Y dice, y aún cerraron las puertas del pórtico, que cerraron el corazón, apagaron las lámparas. Todo cayó en oscuridad. No quemaron incienso, ya no oraban, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Fíjese que ya no se hacía lo que Dios demandó, que se tenía que hacer. Entonces la casa, la casa cayó en oscuridad. Estaba en oscuridad. Si no hay lámpara en mano, si, si no hay lámpara encendida, ¿cómo, ¿cómo va a estar la casa en oscuridad? En tinieblas, en tinieblas. ¿Cuántas familias hoy en día están así? ¿Cuántos hogares están así? Porque no hay lámpara, no hay lámpara, no hay. Por eso, bienaventurada, la casa o el hogar o la familia donde al menos hay una lámpara ahí, una lámpara encendida, no una lámpara de adorno, sino una lámpara que está cumpliendo su función. Su función. Porque Dios no nos pone de adorno. No, no, no. No. Esas lámparas no eran objetos de decoración. No. Nosotros no somos un objeto de, para decorar un lugar, una congregación. No somos unas lámparas que Dios ha puesto. Y por eso, para que la lámpara, el hombre tiene que tener, hermano, aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. Y Dios Dios nos demanda eso, amados. ¿Qué nos demanda? Que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos proveamos del aceite, de la presencia. ¿A cuánto Dios está llamando a la presencia? Y muchos que, que son flojos y no quieren. Y Dios los está llamando. Y Dios les está dando la oportunidad. Y no quieren, los llama a la presencia. Y Dios le está diciendo, ya deja, deja de mirarte a ti mismo y ven y ora, y ven y búscame, ven y clámame. Ya deja tu tibieza, deja tu, tu mediocridad, búscame. Búscame en oración, búscame en ruego, búscame, porque me hallarás. ¿Qué dijo el Señor? El que me busca, me hallará. El que clama a mí, yo le responderé. El que llama a la puerta, él la abrirá. El que pide, se le dará. Pero a veces, hermano, por la misma carnalidad, por la misma indiferencia, apatía. Por la misma monotonía eh, religiosa, muchos no, 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 no abren el corazón, no corren a Dios, no buscan el rostro de Dios, no buscan mis amados, su presencia. Hay quienes, en vez de buscarle, le huyen, le huyen a las cosas de Dios, le huyen al compromiso, al compromiso. Eso es como cuando las personas de mano no... Viven en unión libre y no quieren casar. Y, entonces le dicen, no, que hay que casar. Entonces, ¿a qué le están huyendo? Al compromiso, que no quieren tener un compromiso. No, tiene, no quieren tener una responsabilidad. No quieren comprometerse. Y con, y con Dios tenemos que comprometernos, porque nuestro compromiso es con Dios. Es con Dios. Es con Él. Porque vuelvo y digo, ¿quién nos llamó Dios? ¿Quién nos puso Dios? ¿Quién nos, nos ha unido Dios? ¿Quién nos ha llevado a relacionarnos aún a pesar de que estamos a distancias lejanas? Dios es el que nos ha llevado a relacionarnos. Y Dios está usando estos medios para bendecirnos, para transmitir su palabra. Ahora que tú estás ahí, Dios espera que tú la estés recibiendo con solicitud, con fe, con fe, abriendo el corazón. Porque no es conectarse, por conectarse es creer que Dios... Te está dando una palabra de vida, te está impartiendo una palabra de, de bendición, una palabra de poder, una palabra de restauración, porque Dios te quiere levantar, porque Dios te quiere restaurar, porque Dios te quiere sanar, porque Dios quiere levantar tu vida, hacerte crecer, hacerte volar como las águilas, darte las fuerzas del búfalo, ceñirte de poder. Eso quiere Dios, levantar un testimonio en tu vida, pero tenemos que dejarnos moldear por Él, creerle creerle, creerle con todo el corazón, creerle, por eso mi amado, si tú estás teniendo problemas en la fe, pídele a Dios, pídele, le señor restáurame, restáurame la fe, aumentame la fe, ayúdame en esto señor, y hay que humillarnos, y hay que gemir en su presencia. Hay que gemir, rasgando el corazón en su presencia, gemir y decir, Padre, ayúdame en esto, ayúdame. Estoy bregando con esto, ayúdame. Yo no puedo en mi carne, yo no puedo en mis fuerzas, ayúdame. Ven a socorrerme. Así nos tenemos que meter con Dios. Ven, Señor Dios mío, porque yo sé que lo que tú quieres para mí es lo bueno. Tú quieres para mí la sanidad, tú quieres para mí el levantamiento, tú quieres para mí la restauración. Yo me dispongo, papá, yo me dispongo, dame de ti, dame tu aceite, dame tu aceite. Yo quiero ser luz del mundo. Yo quiero alumbrar, yo no quiero estar apagado. Por eso dame tu aceite. Dame tu aceite. Ya que, Señor Dios mío, esta lámpara alumbre más. Haz que yo alumbre más. Haz que se levante más y más ese testimonio. Ese testimonio de ser luz para los que estamos, hermano. En la casa, ser luz para los que estamos, en el entorno, en la congregación, aleluya. Ser luz, no ser vergüenza, sino ser luz, ser un testimonio, un testimonio de amor, un testimonio de vida, un testimonio donde se profesa el verdadero temor a Dios, la verdadera piedad, la verdadera entrega, la verdadera pasión a Cristo, hermano, donde se profesa eso, ese testimonio, ese testimonio. Por eso tenemos que decirle, Señor, ayúdame en esto impárteme más, y fíjese que el Señor esas oraciones las escucha y empieza a Dios a levantar, mira que hay vidas que Dios está levantando siento por el Espíritu que Dios lo está haciendo y el Espíritu Santo me da testimonio que hay vidas que están creciendo ¿por qué? porque han dispuesto su corazón han dispuesto su corazón, le han abierto el corazón al Señor, medio de sus debilidades, en medio de toda, aún de sus herencias ataduras, pero le han abierto el corazón, y Dios está trabajando, y Dios está trabajando y por eso Dios te dice, sí hija, yo estoy trabajando Trabajando en ti, si sí, mi hijo, si sí, yo estoy trabajando en ti, yo estoy haciendo una obra en ti, la estoy haciendo, la estoy haciendo, y por eso Dios te anima, y por eso Dios te da palabra de aliento, palabra de fortaleza. Hoy el Señor, hoy, hoy el Señor restaura, restaura en ti, restaura, si sí, tu esperanza la restaura, para que tú tengas sabia esperanza, esté encendido en ello, esté encendida en ello, en el nombre poderoso de Jesús estar encendidos, encendidos, avivados en esa esperanza. Oh sí, aleluya, en la presencia, sí. En la presencia, sintiendo a Cristo verdaderamente, sintiendo, sintiendo, sintiendo de corazón, aleluya, palpitándole de corazón, sí. Ahí, porque el que siente cuando el corazón está aleluya vivo, palpita, mano, palpita, palpita por Cristo, palpita por su palabra, está palp palpitando por lo de él, aleluya. Oh, sí, se alegra, oh, se alegra en el tiempo en que el Señor ha determinado que nos congreguemos, que estemos en la presencia. Entonces, hay un gozo, hay una alegría, el correr, por eso, oh, sí, si, ahí aplica lo que decía el salmista: yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos. Él se alegraba, él se gozaba, aleluya porque él sabía que su vida era Dios su vida era Dios aleluya y por eso oh sí él estaba experimentando un gran desprendimiento con este mundo con este mundo como Pablo experimentó ese desprendimiento con este mundo y crucificó este mundo lo crucificó porque para él oh el vivir era Cristo el vivir era Cristo el vivir era Cristo y él lo decía para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia oh sí porque oh sí se fusionó con Cristo se fusionó Dios Quiere que tú te fusiones más con Cristo, aleluya, o oh, que te fusiones más que abrazas a Cristo, que lo abraces, o oh, sí que lo ames con todo tu corazón, con todo tu corazón. Por eso, oh pídele a Él, dile Señor, aumenta ese amor, aumenta lo aviva, lo aviva, lo pon aceite en mí, aviva, dile al Señor, así de esa manera, mi hermano, humíllate ante la presencia, dile Señor, yo te pido que me avive, yo te pido que me despierte, yo te pido que me levante, yo te pido que me haga más sensible a. Sim. Sí. pide al Dios poderoso, aleluya, y tú vas a sentir, vas a sentir cada día, aleluya, esa necesidad por el Señor, esa necesidad por estar en su presencia, esa necesidad que Dios despierta, hermano, porque Él despierta esa necesidad de estar en el altar, de estar doblado, de estar ahí en la devoción, de estar en el monte santo, en la presencia, oh sí, aleluya, eso te de despierta porque Dios está despertando, porque Dios está trayendo un avivamiento y restauración, despertar, como en los días de los reyes, en los días de sequías, en los días de Josías, los días de mano, esos días de estos reyes donde Dios empezó a usarlos para hacer esa obra de restauración, así Dios lo está haciendo en este tiempo, así Dios de esa manera, aleluya, oh sí, Dios viene, Dios viene, aleluya, a sanar todo lo agrietado, a limpiar la casa, lo está haciendo el Dios del cielo, a levantar el templo, sí, oh sí, Dios Dios viene, oh sí, lo está haciendo, lo está haciendo, está sacando toda, toda demoniera, toda esa oscuridad que entró, todos esos demonios que vinieron a oprimir, todos esos demonios, que vinieron a hacer la guerra. Todos los demonios que vinieron, oh sí, a traer ruina, miseria. Todos los demonios que vinieron a traer separación. Dios está reprendiendo eso. Dios está sacando eso. Dios está barriendo. Aleluya. Está limpiando. Está haciendo un barrido. El Dios poderoso en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Aleluya. Porque cuando su pueblo se vuelve a él, él se vuelve también a su pueblo. Él se vuelve por eso lo dijo por medio de los profetas volveos a mí y yo me volveré a vosotros sí hermano, Dios está esperando que tú te volvieras a Él para Él volverse a ti, para Él venir sobre ti, oh sí, aleluya para Él venir con retribución con pago, porque Dios viene con retribución aleluya, el todopoderoso Dios como lo habló en Isaías 40, así como lo ha hablado así nos lo está hablando en esta noche así nos lo está ministrando en esta noche por eso Dios en medio de esta palabra está trayendo, está trayendo Fortaleza, en medio de esta palabra, Dios está trayendo consolación a ti. En medio de esta palabra, Dios está trayendo aliento. En medio de esta palabra hay una restauración en tu fe. Oh, porque por el Espíritu siento que muchos se restauran en la fe, que muchos de, 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 de los hijos de Dios se levantan en este tiempo, se levantan en el poder del Espíritu, se levantan en el de nuevo de Dios, porque Dios viene a poner ese de nuevo. Dios lo derrama sobre ti, Dios imparte ese de nuevo en este tiempo, en el nombre de Jesús, Aleluya, y te levantas en Poder te levantas, aleluya. Dios ha puesto un incensario en ti para que esté en la presencia. Ha puesto un incensario en ti para que clame. Dios añade incienso para que tú le busques, aleluya. Ahí pone Dios, aleluya. Y Él derrama en su presencia y Él pone el óleo, el aceite. Oh, sí, lo que alegra, lo que alegra, lo que alegra la casa, lo que alegra la vida, aleluya. Lo que produce gozo, Dios viene y lo derrama. Dios viene y lo imparte, aleluya. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y por eso Dios es el que nos da el gozo. Dios derrama el gozo, Dios derrama la bendición. Dios la pone, Dios la coloca sobre ti. Aleluya. En el nombre de Jesús. Por eso tú no puedes decaer, tú no puedes dejarte desanimar. No, mi hermano. Aunque se levante, se haya levantado, hermano, las potestades contra ti. Aunque haya arreciado el enemigo contra ti. Y muchos se hayan levantado contra ti. Usted no debe temer, no debe temer. Por el contrario, confía en el Dios que te ama. Confía en el Dios que está trabajando. Confía en el Dios que está haciendo una obra extraordinaria en tu vida, porque está haciendo una obra extraordinaria, primorosa, gloriosa. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso permanece, en esa confianza, aleluya. Por eso créele al Dios del cielo. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Cristo, en el poder de su fuerza, en esta hora, Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, mi hermano. Porque en ese Cristo nos tenemos que fortalecer. En ese Cristo nos tenemos que apoyar. Aleluya. Oh, en ese Cristo de glorias. Sí, mi hermano. No nos podemos apoyar en Egipto. No nos podemos apoyar en este mundo. No nos podemos apoyar en las naciones. No nos podemos apoyar, mis amados, en los reinos de este mundo. No. Nos tenemos que apoyar es en Cristo. En Cristo porque Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra paz. Aleluya. Eso es Cristo Jesús, eso es Cristo Jesús, Cristo Jesús para nosotros es la, viva, es la esperanza viva, es la esperanza viva, es la esperanza viva, eso es Cristo, eso es Cristo. Por eso Dios te suministra en esta hora, por eso Dios te imparte en esta hora, sí, ese fluir, esa presencia, aún en medio de tu prueba, Dios viene y te habla, aún en medio de tu prueba, Dios viene y te da el pan, Dios te viene y te da el sustento, porque te lo está dando en esta hora, está derramando un sustento espiritual sobre ti, está derramando, sí, una palabra de vida sobre ti para sustentarte sí, en tu caminar, en tu diario vivido, sí, Dios sabe cuál ha sido tu lucha, Dios sabe, Dios conoce cuánta lágrima ha derramado, cuánto dolor ha habido en tu corazón, cuánto lamento ha habido tú en tu corazón, cuánta tristeza, cuánto lloro, pero Dios viene, Dios viene con retribución, Dios viene a impartirte, Dios viene a consolarte, aleluya, Dios viene a decirte que él está contigo, que no temas, porque él está contigo, él está caminando contigo. Él te está pastoreando, él te está pastoreando, él es el buen pastor, el buen pastor, el buen pastor que está contigo, el buen pastor, aleluya, que te alza, el buen pastor que te abraza, el buen pastor que te aconseja, el buen pastor que te, da, te está dando el aliento que necesitaba, hoy Dios te lo da, hoy Dios te lo da, solamente créelo y recíbelo en esta hora, recíbelo, recíbelo, ahora en medio de enfermedades y situaciones que estén en tu cuerpo, aún en medio de esos conflictos que están en tu cuerpo, sí, pero Cree en el Dios poderoso, cree en el Dios poderoso, y diga como dijo Pablo, sí, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, es Cristo, es Cristo, mi razón de vivir es Cristo, mi razón de que esté en esta tierra es Cristo, mi razón de respirar es Cristo, mi razón de mi, de mi caminar es Cristo, es Cristo, aleluya, la razón de por qué yo me conecto es Cristo, de por qué me congrego es Cristo. Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón de que me reúna, esa es la razón de que esté acá, esa es la razón Cristo Jesús. Jesús, Cristo Jesús, por él, aleluya. Por eso no te aferres a nada, no te aferres a nada, no te aferras, ni siquiera a la vida nos podemos aferrar, porque la vida es de Dios, Él nos dio la vida. Él nos dio el hábito de vida. Hoy podemos tener el hálito de vida, mañana quizás Dios nos lleve, quizás Dios, oh sí, nos, nos recoja, mi hermano. Por eso lo, de lo que tenemos que estar aferrados es de Dios, es de Dios, es de Cristo. Ni siquiera nos podemos aferrar de las cosas materiales, ni de dinero, ni de trabajos, ni de herencia, ni de casa, ni de carro, hermano. De nada nos podemos aferrar. Aferrémonos de Cristo, de Él, de Él, de Él, de, Él, de nuestro Dios, de nuestro Rey, sí. Por eso entrona, entrona, entrona entrónale, entrónale, entrónale en tu vida, entrónale en tu corazón, mi hermano, entrónale, dile, dile a él, sí, yo te abro el corazón. Tú me dices que abra el corazón, entonces yo lo abro, papá. Yo lo abro porque tú me lo estás diciendo, porque tú me estás llamando a ello, porque tú me demandas que le abra el corazón. Entonces te abro el corazón, háblame, papá, háblame, aconseja, muéstrame, qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer. Qué debo hacer. Y ahí Dios donde nos va diciendo: Mira, entrégame esos ídolos, entrégame eso, eso que estaba en tu corazón, tan entronado, eso que tú estabas idolatrando. Ahora quiero que me lo entregues en medio de tu prueba, entrégame, en medio de tu quebranto, entrégame, entrégame, porque a medida que me me entregue, voy a hacer, me voy a glorificar, me voy a glorificar. Recuerda que yo me glorifiqué en Abraham, recuerda que yo mostré mi gloria en Abraham, así la mostraré, así la mostraré en los que me entregan, así la mostraré, así revelaré mi gloria en los que, oh, si sí, lo dan todo por mí, lo entregan todo por mí. Oh, dice el Dios Todopoderoso, hay un Dios que no se queda con nada, hay un Dios que ve, hay un Dios que sabe, hay un Dios que conoce, aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso, cuando pones a Dios como el todo, hermano, como el todo déjeme decirle que Dios responde, que Dios responde a esa disposición, que Dios responde, sí, a esa devoción, que Dios responde a esa verdadera adoración, que Dios responde a esa verdadera alabanza, porque Dios responde, porque Dios viene, aleluya, porque Dios viene, con retribución, Dios viene, y Dios se imparte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, y quedamos maravillados, y quedamos, oh sí, perplejos ante su majestad, ante su grandeza, ante su gloria, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor, como Dios le respondió a Ana, oh sí, aleluya, ella, ella, ella le ofreció su vientre, un, un vientre, que, que estaba estéril, un vientre que estaba muerto, pero Dios vino y lo revivió, Dios vino y le dio vida, Dios vino y puso fertilidad, Dios vino e hizo nacer, aleluya, un gran profeta, lo hizo nacer, aleluya, pero ahí no se quedó Dios, porque Dios le añadió más, aún más hijo, aleluya, y vemos que vinieron los hijos uno tras de otro vino la bendición por eso ana quedó oh, perpleja maravillada por eso oh, si sí, en esa mujer se le cambió su lamento le cambió su dolor se lo cambió a dios por alegría por alabanza y por eso pudo irrumpir en alabanza y alabar y adorar al señor y exaltarlo por lo maravilloso por lo bueno por lo fiel porque la había escuchado porque la había oído porque oh él vio su aflicción él vio oh, aleluya la amargura de su corazón el dolor él vio oh, él vio, él vio su afrenta, y Dios se acordó, y Ana entendió eso, y por eso entró esta mujer, entró para adorar, para alabar, para exaltar, aleluya, y ahí donde vemos que Dios cambia, el lamento por alegría, oh sí, ahí donde Dios cambia, el corazón enlutado, para ahora darle, oh sí, espíritu de alegría, oh, y él pone el bálsamo, cuántas cosas Dios hace, hermano, porque quedamos perplejos, quedamos maravillados, cuando Dios se imparte, quedamos maravillados, por eso hay que entregarle a Dios, por eso, mi hermano, vuelvo a no nos aferremos a nada entreguémosle todo a Dios todo todo entregale entrégale, entregale entrégale, porque esto es de entregar esto es de decirle al Señor ahí está todo tú eres el que tiene el control de todo tú eres el soberano de todo tú eres el que me diste la vida tú eres el que me pusiste en esta tierra ahí te entrego todo glorifícate a tu manera haz las cosas a tu manera ya no quiero hacer malas cosas a mi manera ahora yo quiero hacer las cosas a tu manera por eso glorifícate papá y obra conforme a tu a tu propósito y obra conforme a lo que es tu voluntad en el nombre de Jesús, aleluya. Por eso te digo, mi amado, mi hermano, mi hermana que me escuchas, esa buena voluntad de Dios, esa buena voluntad, esos buenos pensamientos que Dios tiene acerca de ti. Oh sí, para darte un fin bueno, un fin bueno, un fin bueno, un final bueno, aleluya. Gloria al Señor. Por eso yo te digo por el Espíritu que si tú confías en el Señor. Que si tú le entregas todo a Dios, tus ojos verán la salvación, tus ojos verán la gloria de Dios, tus ojos verán tu casa restaurada, tus ojos verán tu, tu, tu vida restaurada, tus hijos restaurados, tu hogar restaurado. Todo Dios lo va a restaurar, tus ojos verán esa restauración. Todo, todo será restaurado, porque así Dios lo ha prometido, así Dios lo ha prometido. Por eso créele al Dios del cielo, créele al Dios del cielo. Y levántate en el poder de Dios y adóralo. Y levántate en el poder de Dios y alábalo. Oh, sí, aunque no tenga fuerza, dile: Señor, aquí estoy, yo te alabo. Aunque no tenga fuerza, Padre, aunque esté, aleluya, partido por dentro, aunque me asienta por dentro, oh, desboronado, partido en mil pedazos, pero aquí vengo para adorarte, aquí vengo para decirte: Tú eres mi Dios, tú eres mi, mi Dios, yo sé que mi Redentor vive. Oh, así lo dijo, José. yo sé que mi redentor vive y aunque me matare, en él esperaré, aleluya. Él vive, él vive. Esa es, hermano, la posición, esa es la así es como nos tenemos, que meternos con el Señor, hermano. Así nos tenemos que oh sí humillar ante nuestro rey. Ante nuestro Rey, de esa manera, mi amado, de esa manera no hay que cuestionar a Dios, no hay que cuestionar a Dios, no hay que atribuirle a Dios despropósito, no, mi hermano. Dios es un Dios de perfección, Dios sabe lo que está haciendo, Dios está trabajando, hay que dejarlo trabajar, déjalo trabajar, deja que Él siga trabajando los corazones. Mientras tanto, conságrate, conságrate a Dios, conságrate más y déjalo trabajar a Él. Él sabe lo que está haciendo, Él está trabajando, Él está, no te preocupes, no te afanes. Hoy te dice el Señor, no. No te afanes, no te preocupes, porque yo estoy trabajando en los corazones, en esos corazones por lo cual tú me has rogado, en esos corazones por lo cual tú me has orado. En ese corazón por lo cual tú me has pedido. Yo estoy trabajando. Solamente adórame. Solamente, solamente. Oh, si sí, alábame, sírveme, búscame, búscame, búscame con corazón. Búscame con corazón. Oh, porque Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso vive para la gloria de Dios, vive para la alabanza de Dios, vive, levántate, vive para la gloria de Dios, vive, vive, aférrate de Dios, afiérrate, aprovisionate de Dios, aprovisionate de aceite, aprovisionate para lo que viene, aprovisionate para lo que viene, para que estés, oh sí, aleluya, aprovisionado, para que no estés seco ni seca, sino que estés aprovisionado, aleluya, para que esté ahí, aleluya, esté la abundancia, la abundancia, la abundancia. Ay, la abundancia, así como lo. En los días de José, porque en los tiempos de la abundancia, José se supo proveer, se supo aprovisionar. Oh, aleluya. Por eso, en los tiempos de dificultad, había pan, había pan, había pan, había pan. Por eso, oh, muchos dijeron: Vayan vayan de José, porque allá donde José está el pan, allá está el pan, allá está la provisión. Por eso, sé sabio, sé sabia, aprovisionate de lo que Dios te está dando. No deseches la palabra, no deseches lo de Dios, no deseches, no conságrate. Conságrate, deja toda tibieza, deja toda religiosidad y conságrate al Dios poderoso, Aleluya, y vive para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar conectados. Gracias por la palabra, por lo que estás dándonos para escudriñar aquí en este capítulo 29 de Crónicas, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, por lo que ilustras, por lo que revelas, por lo que muestras, papá. Gracias por la palabra implantada, gracias por las vidas. De tus hijos, de tus hijas que en esta noche, Padre, han venido a este altar, que han venido, Señor Dios mío, con corazón dispuesto, Padre, para buscar de ti, para buscar de ti, Papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios Poderoso. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les siga fortaleciendo a todos, en el nombre de Jesús.